El parque de caza en invierno. La estación fría modeló un paisaje distinto. Menos colores, más tranquilidad, todo se mueve a un ritmo más lento. Las bajas temperaturas redujeron la disponibilidad de alimento para las aves. En una mañana fresca, un macho de torcaza vocaliza en lo alto de un árbol, mientras recibe los primeros rayos del sol. También con frío, un venteveo permanece cerca de su antiguo nido. En un mes, la especie comenzará con la construcción de los nidos de la nueva temporada. Al mediodía, en una de las piletitas con agua, uno de los horneros del parque se da un baño. Las aves cuidan su plumaje durante todo el año. Llega una torcacita picuí. También un zorzal con su reluciente plumaje. Una pareja de torcaza se acercan juntas al bebedero. Es el turno de un chalchalero de calmar la sed. No muy lejos, una pareja de jilguero dorado se alimentan de semillas. El macho se distingue por su llamativo plumaje. Al dejar mitades de naranjas entre las ramas, nos aseguramos de la visita de los celestinos. Pequeños grupitos permanecen durante todo el invierno en el parque. Algunos naranjeros también están llegando. En este caso, una hembra aprovecha la dulce fruta. Llegaron un par de carpinteros, posiblemente hermanos. Uno está muy interesado en la fruta, el otro lo espera. Finalmente se cansa y se retira a sus asuntos. Una pareja de calandria aprovecha lo que queda de una palta. Un estornino mira, mientras una hembra de un año de vida, muy moteada, busca alimento. Los estorninos vienen a beber y también aprovechan para bañarse. Y lo hacen con ganas. Un gorrión busca tomar agua y parece saldrá mojado. La palta es una tentación para muchas especies. Más gorriones están llegando. Un macho adulto no se decide a bajar. El grupito ya está en el piso. Un tordo músico también se encuentra entre los gorriones. Llega una pareja de paloma picazuró. Recorren el parque buscando alimento. En ocasiones, la piletita está muy concurrida. Mientras algunos se bañan, otros toman agua.
aprovechando el cálido sol de la tarde, los friolentos pirinchos dedican una parte del día a cuidar su plumaje. En el grupo siempre hay uno más atento, mientras el resto se relaja. Después de un rato, y de a uno, comienzan a bajar a la pileta. Una calandria acompaña al último pirincho. Vuelve el tordo músico. Ahora un zorzal colorado. Un grupito de palomas torcaza pasan por el parque. También están los chingolos. En este momento del año se mueven en bandaditas. Se mantienen juntos buscando alimento. Aprovechando la última hora de sol, una pareja de torcasitas picuí se alimentan. Una picazuró descansa entre las ramas. Los estorninos se han retirado a lo alto de una acacia para parlotear y recibir los últimos rayos del sol del día. La noche será larga y fría, pero pasará como el invierno, y entonces los días más templados volverán trayendo novedades. Mientras tanto, me despido hasta un nuevo video.